Vean esta delicia, ¿qué es? Huachinango a la talla. Huachinango a la talla. Viene acompañado de arroz, papas a la francesa y una ensalada deliciosa. Ahora sí, chicas, a comer. Es keto. Y no puede faltar una deliciosa cerveza, las salsitas. Puerta. Y esta playa hermosa que se llama Entrega. Vean qué bonito. Hoy es domingo, así que hoy hay un poco de gente. Pero ven los colores de esta playa. Vean qué hermoso. Estamos en Huatulco y esta playa se llama La Entrega. Y estamos ahora sí que por deleitarnos con este delicioso pescado. La playa La Entrega está situada en una de las más hermosas bahías de Huatulco, la Bahía de Santa Cruz. Esta playa debe su nombre a una interesante historia. Durante la Guerra de Independencia en el siglo XIX, el entonces presidente de México, general Vicente Guerrero, fue transportado con engaños en barco a Huatulco. El marino genovés Francisco Picaluga, a quien creía su amigo, lo invitó a comer a bordo de su barco Colombo. Era una trampa. Guerrero fue conducido a Huatulco, donde pasó la noche encadenado al tronco de una ceiba. Posteriormente, Picaluga lo entregó al ejército de Anastasio Bustamante. El lugar donde se consumó la traición fue conocido en adelante como la playa La Entrega. Interesante historia, ¿verdad? Pues todo nuestro México está lleno de sorprendentes historias, de sorprendentes lugares, como este que es Huatulco, Oaxaca, México. Fascinada. Y bueno,
Les voy a seguir mostrando este hermoso lugar. Estamos en Huatulco. Mañana vamos a ir a dar un paseo a las bahías de Huatulco. Así que quédense conmigo y continuamos. Vean lo cristalino del agua. Súper textura de colores del agua. Hermoso este lugar. Estamos dando un recorrido para conocer los alrededores de este hermoso lugar. Y aquí en esta zona es obligatorio usar el cubrebocas. Si te encuentran sin cubrebocas, te pueden levantar una infracción. Y nos contaba el taxista que te pueden cobrar hasta, bueno, te pueden llevar hasta la cárcel. ¿Cuántas horas? ¿Seis? 36, creo. 36 horas de prisión. Si no usas el cubrebocas, si te encuentran sin el cubrebocas, te pueden meter a la cárcel. Y ahorita ya nos vamos al hotel porque queremos aprovechar la alberca, queremos meternos un ratito porque la verdad es que está haciendo demasiado calor. El clima es muy parecido al de Acapulco, aunque les puedo decir que aquí es como que un poquito más, el clima es más húmedo, el calor es más húmedo. Se siente uno muy bochornoso. Y pues a ver, vamos a comprar unas bebidas frías para refrescarnos. Vamos a comprarnos una coca. Para variar. Una coca bien fría. Ahí están, disfrutando de la alberca, solitita para ellas. ¿Cómo se le están pasando? ¿Les gusta Huatulco? Hermoso hotel, y aquí están disfrutando de su...